Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este tercer coloquio de edición de publicaciones, un evento de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, perteneciente a la sublínea de investigación en edición de publicaciones. Este último panel de presentación de experiencias se titula Producción y edición de materiales académicos. Las prácticas de lectura y escritura como herramientas profesionales. Tenemos el gusto de contar con la participación de varios colegas, investigadores y amigos de Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata, quienes nos van a contar la experiencia de producción y edición de materiales académicos. La moderación va a estar a cargo del profesor Alfaro. Entonces, me permitiré leer un corto resumen del perfil de cada uno de nuestros investigadores principales invitados. Tenemos a Marcelo Beliche, él es profesor de escritura de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, director del Centro de Investigaciones en Lectura y Escritura de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la misma universidad. Muchas gracias, profesor Marcelo Erice, por aceptar la invitación. Tenemos también como invitada a Rosana Viñas, quien es docente investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Es doctora y postdoctora en comunicación, possecretaria académica de trayectoria y egreso de la Subdirección del Centro de Investigación en Lectura y Escritura. Roxana tiene experiencia en educación superior universitaria certificada, docencia e investigación en grado y posgrado. Tiene una especialidad en escritura y lectura académica y de investigación y finalización de carrera y redacción de tesis, tesina, trabajo de investigación final. También tiene experiencia en gestión educativa, gestión académica y de proyectos educativos en producción y edición de materiales gráficos y digitales. Roxana, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Cristian Eduardo Secul es doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, experiencia en el ámbito académico desde el campo de análisis del discurso, la lectura y la escritura, la comunicación política y los estudios culturales. También es docente e investigador. Y está relacionado con la dirección de proyectos en diversas instituciones. Es postdoctorado en medios y comunicación y cultura y forma parte de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la misma universidad y del Centro de Investigaciones de Lectura y Escritura. También se desempeña como docente de la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad de Palermo y la Universidad de San Isidro. Cuenta con amplias participaciones en congresos, jornadas, simposios y talleres de educación superior, entre otros. Además de las contribuciones académicas, es autor del libro Rompiendo el Silencio, la libertad en las letras del rock pop argentino. Muchas gracias, profesor Cristian Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Claudia Festa es docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Docente de la Facultad de Psicología y Periodismo en Comunicación Social de la misma universidad, especialista en prácticas y medios y ámbitos educativos comunicacionales, magíster en escritura y alfabetización y docente del taller Escribí tu tesis. Profesora Claudia, bienvenida y gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Marisol Carmen Tori. Docente investigadora de grado y posgrado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y doctorada en comunicación. Integrante del Centro de Investigaciones en Lectura y Escritura. Docente responsable del taller Escribir tu tesis. Profesora Marisol, también bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Las profesoras y profesores que acabo de mencionar van a estar conversando con el profesor Guillermo Alfaro López. Él es doctor en bibliotecología y estudios de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor e investigador vinculado a dicha universidad
y hace parte de la sublínea de investigación en edición de publicaciones como investigador y asesor. Profesor Alfaro, ahí me disculpa por haber recortado mucho su perfil, pero usted también nos puede ampliar pues como su perfil más adelante. Entonces, bueno, les doy las gracias también al profesor Guillermo Alfaro y le cedo la palabra para que conozcamos esa experiencia tan interesante de producción y edición de materiales académicos, las prácticas de lectura y escritura como herramientas profesionales. Profesor Alfaro, muchas gracias y bienvenido. Le doy la palabra. Pues muchas gracias, Sandra, y también extiendo el agradecimiento a la Escuela Interamericana de Biotecnología y a la sublínea en la que nosotros hemos estado trabajando ya desde hace tiempo, que es la edición de publicaciones. Entonces, en cuanto a los datos curriculares, creo que son suficientes los que dice de mi parte. Entonces, por mí está muy bien. Y iniciemos esta charla, este diálogo sobre este tema que me parece tan interesante. Que además el estar ahorita en línea conversando tanto con colegas en Colombia, en Argentina, he de decirles que a mí me sigue asombrando. Estas instancias tecnológicas que pueden hacer que nos comuniquemos en tiempo real a lo largo de nuestro continente, que es realmente extenso en términos de extensión vertical, a mí me sigue asombrando. Entonces, esto se me hace tan peculiar. Y bueno. Al establecer contacto tanto con Colombia como con Argentina, establecemos un diálogo continental de lo que José Martí llamó nuestra América, y eso realmente todavía me emociona aún más. Bien, iniciemos entonces nuestro diálogo y poniendo un poco las cartas, digamos, metodológicas de cómo vamos a llevar este diálogo. Como habíamos acordado ya anteriormente, incluso con Rosana y la profesora Sandra, hoy vamos a hacer un diálogo a partir de cuatro preguntas. Cuatro preguntas que incluso tenían un tiempo establecido para que pudiéramos trabajar sobre ellas, dialogar en términos de cada una de las temáticas de estas preguntas. Por lo que tenemos una hora para hacer este diálogo. Y al ser cuatro preguntas, entonces cada una de ellas consistiría en 15 minutos para que podamos dialogar y dar respuesta a cada una de estas preguntas. Al término de esa hora, tendremos algunos minutos para responder preguntas del público, otros 15 minutos, para que con eso podamos ya completar el diálogo y hagamos este feedback con el público y los ponentes. Para ello, entonces, inicio con estas preguntas y sobre todo, antes de eso, quisiera hacer unas observaciones o unas palabras meramente introductorias respecto al tema. Que por los materiales que nos enviaron, que me parecen sumamente interesantes y clarificadores de las líneas y la forma en cómo ustedes como equipo están trabajando este tema, me surgieron una serie de cuestiones que quisiera muy brevemente plantear y que podemos circunscribirlas al título mismo de estos materiales que nos enviaron, que son prácticas de escritura y finalización de trayectoria. Con esto estamos hablando prácticamente de un punto medular de nuestra civilización, que es la cultura escrita. Esta cultura escrita, tengamos en consideración que consiste tanto en la escritura como en la lectura. Esto conformó nuestra civilización. Lo interesante es ver que en el origen una y otra práctica estaban distanciadas, es decir, en el mundo grecolatino había especialistas de lectura y especialistas en escritura. Con el paso del tiempo, esto pudo unirse, estas dos funciones, estas dos prácticas pudieron unirse al grado de que se considera como un continuum entre una y otra. Pero hay un problema de base, si pareciera ser que está más extendida la cuestión de la lectura que de la escritura, a pesar de este supuesto continuum entre una y otra práctica. Y donde más denotamos esta problemática es sobre todo incluso en esa trayectoria de finalización profesional, cuando los estudiantes se enfrentan ya a la cuestión de hacer su trabajo de tesis, trabajos finales. Y nosotros como académicos, que esto es un tema que a veces hemos soslayado, pero que es importante que puntualicemos y reflexionemos sobre este problema, es que al dar por supuesto de que hay una formación en grados inferiores que los preparan para eso, para establecer en términos de prácticas ese continuum entre escritura y lectura, vemos que cuando llegan a esa fase terminal,
adolecen de muchas insuficiencias y carencias, y sobre todo es en la fase de la escritura, que es ahí donde siento que hay que incidir, porque en términos de la lectura, no digo que esté subsanado y que esté resuelto el problema de la lectura, pero al ser más ampliada esta práctica, ya, digamos, hay una serie ya de elementos muy sustentados. Pero en términos de la escritura, sí es un tema que hay que reflexionar y hay que puntualizar nosotros como académicos y en el que tenemos que hacer observaciones de fondo y problematizaciones que nos orillan a la reflexión. Entonces, este diálogo se circunscribe a esa temática, que puede ampliarse, por supuesto, por todo lo que implica, pero trabajemos entonces reflexionando sobre esta temática que nos atañe a todos en el mundo académico. Para ello, entonces, yo les planteo esta primera pregunta para quien quiera resolverla o contestarla, y ya sobre el tiempo que tengamos para eso, entonces pasaré a la siguiente pregunta para que, repito, nos circunscribamos a este tiempo que se nos ha dado para desarrollar este diálogo. Bien, entonces, lanzo esta primera pregunta. ¿Cómo es el proceso de la práctica de la escritura? Entonces, ¿quién de ustedes desea iniciar este diálogo? Ahí hay una cosita. Buenas tardes a todos y todas, acá desde la Argentina. Quería hacer una aclaración, porque quien va a exponer en primera instancia es Claudia, pero está bueno que quienes nos están escuchando, digo, esto nace, esta exposición nace desde una práctica que nosotros tenemos en la facultad, pero también desde una necesidad político-académica que se vio fuertemente en los últimos años, bien vos lo decías, Guillermo, que es ese enfrentarse en la tesis y que en nuestra institución salió al ruedo a dar una respuesta a través de algunas distintas políticas, pero que particularmente a partir del año pasado y de este año, el año pasado en el posgrado y este año en el grado, hemos diseñado un taller de Escribí tu tesis. Nosotros cuatro conformamos parte de ese taller, somos responsables, y lo que hacemos es desmistificar, ¿no? En algún punto muchas de las cuestiones que hacen a la escritura de la tesis en el grado, y en mi caso además estoy en el taller de posgrado. Eso ha sido una apuesta muy, muy importante de parte de la institución, porque son pocas las instituciones que se hacen cargo de. Y entonces a nosotros nos ha resultado muy gratificante, ¿no? Poder trabajar sobre esta experiencia y exponerla, porque bien vos decías, no es un problema que tenemos en las universidades en la Argentina, sino también a lo largo de todo el continente. Y está bueno que establezcamos estos lazos y podamos articular prácticas, ¿no? Y contribuir también a los procesos que están llevando adelante en otras universidades. Así que yo simplemente esta salvedad y le doy paso a Claudia y después continuamos con lo que sigue. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Esta pregunta que hace Guillermo tiene para nosotros, para nosotras, una explicación que tiene que ver con una perspectiva de abordaje de la lectura y escritura, como bien señalaba Guillermo. Es decir, no, partir de la reflexión sobre la práctica, ¿no? Esto es, en verdad, como una línea, una perspectiva semiodiscursiva, digamos, partir de una reflexión, no dar por sentado que todas las trayectorias, todos los estudiantes y las estudiantes dominan la práctica de la escritura académica. Es decir, la práctica de la escritura académica no es una cosa que, a la que se adquiere con solo ingresar a la universidad, tampoco con solo egresar de la universidad, porque de hecho muchos profesionales después tienen las mismas dificultades para poder acceder hasta los textos de las profesiones, con lo cual nosotros partimos de la idea de que el discurso académico, la lectura y la escritura en la universidad, en el mundo académico, es más que poder articular una serie de palabras en relación a una disciplina. Tiene que ver con aprender un lenguaje específico, tiene que ver con aprender un lenguaje dentro de una comunidad académica específica, tiene que ver con una reflexión crítica, es decir,
Para nosotros es clave preguntarnos para qué escribimos. Porque, bueno, la pregunta más sencilla es: escribimos porque tenemos que acreditar un conocimiento, porque necesitamos entregar este trabajo, o para publicar, o para, bueno, obtener el grado o un posgrado, es decir, porque es necesario acreditar. Bueno, eso, claro, eso es una verdad, pero a veces nos perdemos la idea del para qué escribimos como partes de una comunidad discursiva, de una comunidad académica, ¿no? Entonces, no es solamente aprender con H unas convenciones que están establecidas, que tienen que ver con normas, con estándares, con cómo se usa la lengua, cómo es el uso de la lengua dentro de esa comunidad, sino también con un conjunto de experiencias que uno va forjando durante la trayectoria, con la adquirir esta práctica, que es una práctica letrada y que, insisto, nosotros tenemos una perspectiva que tiene que ver con el acompañamiento a las y los estudiantes, pero también tiene que ver con un acompañamiento a las y los docentes. Es decir, hay que acompañar a las docentes y los docentes para el proceso de acompañar a las y los estudiantes. Es decir, no partimos de la idea de que los y las docentes dominan esta práctica letrada, aunque sean excelentes docentes, y que tanto eso necesitan un acompañamiento para poder acompañar. Es decir, y después desmitificar esto que decía Rosana, de que solamente dominamos la práctica de escritura aquellos que estudiamos carreras afines a la escritura. Es decir, yo soy magíster en escritura y alfabetización, bueno, va de suyo que sé sí, algunas cuestiones que tienen que ver con la escritura y la alfabetización académica. Pero las mismas competencias las requiere un físico, un biólogo, un ingeniero forestal. Es decir, cualquier persona que quiera incidir en la historia discursiva de esa comunidad académica y compartir un conocimiento, va a tener que adquirir determinadas prácticas que tienen que ver con la escritura académica, ¿no? Y después, esta idea de cómo articular esto que circula hegemónicamente sobre cómo tenemos que escribir en esa comunidad. Y bueno, y lo que podemos hacer con eso, en tanto romper un poco también con eso que viene dado en las instituciones, y reflexionar sobre para qué escribimos, y para que quede en un repositorio digital y no lo lea nadie, o en verdad escribimos porque queremos compartir. Hoy pensaba Guillermo, tan cercano, tan lejos que estamos en el continente y tan cercanos que son. Que es el pueblo mexicano con el pueblo argentino, que nos ha abierto las puertas en momentos muy difíciles de nuestra historia cuando se han roto los pactos democráticos. Y qué cerca estamos académicamente también a veces, aunque estemos tan lejos. Y en virtud de esto, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos decir también desde nuestras universidades? ¿Qué queremos decir desde el sur global del mundo, ¿no? ¿Qué queremos decir? ¿Cuánto que tenemos para decir? Bueno, si no lo empezamos a decir para entendernos, vamos a seguir citando, ¿no? La perspectiva europea o eurocéntrica, cuando en realidad nuestras universidades tienen muchísima producción que a veces no circula o que no es accesible para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, también revisar eso. No sé, no se puede usar la primera persona. Bueno, lo podemos pensar por qué no usar la primera persona, ¿no? Técnicamente no hay nada que lo prohíba, salvo ciertas convenciones que reproducimos, ¿no? Porque, bueno, porque a veces las reproducimos sin preguntarnos mucho. Entonces, leer y escribir son, además, herramientas de aprendizaje. Es decir, cuando uno escribe, está aprendiendo, más allá de que lo vaya a publicar o no, ¿no? Porque acá estamos en un conversatorio que tiene que ver con la edición. Pero cierto es que cuando escribimos un tipo de textos, realizamos un proceso de aprendizaje, con lo cual escribir es una herramienta para toda la trayectoria educativa. Es decir, a veces perdemos de vista, y en eso acompañamos mucho a las y los docentes, nos gusta trabajar en talleres con docentes, para observar que a veces les hacemos escribir muy poco a nuestros estudiantes. Entonces, pasan 5 años dando exámenes orales, o exponiendo, y después pretendemos que al final de su trayectoria escriban 60, 70 páginas o presenten en un congreso. Bueno, en verdad hay que empezar a ejercitar un poco más esto de la escritura académica,
que sea más, que sea algo más natural escribir y no solamente un episodio en toda la trayectoria, ¿no? Entonces, la lectura y la escritura es que son herramientas esenciales para los profesionales, cómo funcionar adentro de esta comunidad letrada, ¿no? Es decir, cada ámbito de cada comunidad tiene sus determinadas prácticas. También en la edición, yo siempre cuento la anécdota que uno de mis hijos, que es ingeniero, me dice, un buen trabajo en la ingeniería no existe si no tiene muchas notas al pie. Bueno, en verdad para nosotros que venimos del ámbito de la comunicación, si uno tiene que poner un comentario en la nota al pie porque cree que es importante, lo pone adentro del texto, ¿no? Pero bueno, son hábitos que no es que no se puedan desarmar, digamos, en esa comunidad discursiva, qué es lo que está bien visto, qué es lo que está más visto. Y permitirnos actualizar todas esas cosas que vienen dadas también en el intercambio, ¿no? En el intercambio de pensarnos como una comunidad académica situada, ¿no? En términos de Donna Haraway, ¿no? El conocimiento situado, la producción de nuestro conocimiento situado en Latinoamérica, en Centroamérica, con una perspectiva sur-sur o del sur global. Y bueno, y para eso tenemos que escribir como mejor nos parezca para que más nos entienda, ¿no? Entonces, esta sería como la respuesta a esa pregunta, Guillermo, de qué hacemos con nuestras escrituras, además de que lo tenemos que hacer, porque bueno, somos docentes, tenemos que publicar, estamos haciendo posgrado, tenemos que escribir la tesis, pero siempre preguntándonos el para qué, porque cuando encontramos el para qué, es más fácil de acceder a esa, a romper la hoja en blanco, que es de lo que va a hablar ahora Rosana. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, de esto que acabas de decir, me parece interesantísimo porque tocas puntos medulares del problema que es la escritura. Y ante lo que decías, así muy brevemente quiero decir que me despertó una reflexión respecto a cómo los dispositivos de escritura, sobre todo académica, con lo que llamamos el aparato crítico, notas a pie de página e incluso evitar la primera persona del singular para atenernos a una primera persona del plural, ¿cómo nos desaparecemos? Y lo que hay detrás de eso es una creación de un tipo de legitimación de conocimiento que está fundamentada en una idea que también es bastante cuestionable, la idea de objetividad, como se ha manejado en términos científicos. La subjetividad genera ruido, la objetividad genera verdad, si lo pudiéramos reducir a esos términos. Y eso lo trasladamos a la escritura y a un discurso de tipo académico con pretensiones científicas. Y cómo esto en realidad distorsiona la subjetividad, no es que elimine los ruidos de la subjetividad, sino que distorsiona a la propia subjetividad en sus procesos de liberación creadora. Y esta objetividad en la que se ha manejado el conocimiento científico y que se impone como escritura académica o científica, aquí mi pregunta que me hago yo es: ¿qué tanto no ha contribuido eso también a la parálisis del individuo en la Sí, expresión de claro. su subjetividad? ¿No? Sí. Lo que Bueno. pasa es que la lengua es subjetiva, el lenguaje es subjetivo, no hay forma de usar el lenguaje sin que sea subjetivo. Eso como lo sabemos quienes hacemos, quienes, bueno, yo soy docente de una cátedra de lingüística general, es decir, la ciencia no es objetiva. Si hay algo que no es objetivo es la ciencia. Lo que pasa es que es muy difícil que una persona que no se desempeñe en el ámbito académico lo entienda, entonces cree, en general se tiende a creer que la literatura es subjetiva y la ciencia es objetiva. Bueno, no hay nada más lejos que eso, pero no solamente porque la ciencia no es neutral, sino porque el uso de la lengua no es neutral. Siempre que usamos la lengua, estamos dejando marcas de nuestra propia subjetividad. Y eso lo hacen toda la ciencia, provenga de donde provenga, así sea un proyecto financiado por un laboratorio, que por supuesto no es neutral, pero tampoco de otras instituciones, digamos, estatales o de la naturaleza que fueren. ¿Por qué? Porque la subjetividad es inherente al lenguaje. Es inherente al lenguaje. Entonces, bueno, yo creo que hay que blanquearlo, Guillermo, y decir que nuestras investigaciones y nuestras publicaciones sean, comiencen en primera persona, que rompamos la ficción de usar el nosotros, el plural, ¿no? El nosotros, aunque sea yo sola, soy sola, tengo que poner nosotros, pensamos, bueno, no, soy yo la que está pensándolo. Y además,
que utilicemos un plural desde nuestra América, desde nuestra América Latina, desde nuestra Centroamérica, y empezar a buscarle esos plurales, ¿no? Que nos sean más afines, que nos sean más afines. Muy bien, nos quedan 5 minutitos. Discúlpenme que sea tan tajante en esto de la vida del Por mi tiempo, porque parte ya ya, por mi saben parte, esta primera parte para pensar así el texto académico, que está concluida. que es. Nos quedan 5 minutos para todavía si alguien quiere contestar esta pregunta que se lanzó en primera instancia. ¿Estamos entre nosotros o en el público que no vemos? A ver si alguien quiere participar. No, A el ver, público, tu participación será ya al final de toda nuestra Ah, charla. bien, 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 buenísimo, buenísimo. No, no, pues es como raro estar así, y entonces estaba buena la aclaración. Yo ahí, bueno, entonces tomo la posta. Bueno, obviamente que coincido en todo lo que recién decía Claudia, y me parece que es una necesidad académica, pero es una necesidad política también hablar justamente desde nuestra tierra, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas, y así nos ha obligado muchas veces la historia a mirar desde el otro lado del charco, ¿no? Desde mirar desde las Europas. Y eso se ve inclusive, lo pienso, porque esas marcas quedan en nuestra escritura. Que muchas veces para validar nuestras escrituras o para validar esos temas que nosotros tomamos para nuestras tesis, ¿no? En este caso, que es el métier, tomamos temas que vienen de allá y tomamos autores que vienen de allá, ¿no? Autores y autoras, ¿no? Entonces validamos nuestros marcos teóricos, validamos nuestros marcos metodológicos con voces que muchas veces no tienen que ver con este sur global, ¿no? Bueno, ¿es una marca de historia? Sí, obviamente la historia misma nos ha hecho así, pero también hemos atravesado un tiempo, de un tiempo a esta parte, y estamos atravesando un tiempo en el cual nos grita la ciencia y nos grita la universidad de que hablemos de nosotros, que hablemos de nuestra tierra, que hablemos de nuestros procesos políticos, pero que hablemos con nuestros propios marcos teóricos, con nuestros propios marcos metodológicos, ¿no? Y en eso desde nuestras propias escrituras, porque también a veces esto de las marcas, que siempre me lo anoto porque me parece que es muy importante, esas marcas propias que nosotros dejamos inclusive en el uso de nuestro lenguaje. Muchas veces sucede, digo, que usamos términos que no son los propios, en este caso de la Argentina, o vos, Guille, desde allá de Colombia, perdón, de México, o Sandra de Colombia, o los compañeros y compañeras que nos están escuchando, propios de cada uno de esos países. Hay que usar nuestro lenguaje, tenemos que hacer nuestros propios marcos teóricos y que esas escrituras que hacemos de nuestros trabajos sean propios y representativos bueno, de nuestras universidades. En nuestro caso, digo, nosotros en la Argentina estamos pasando un proceso muy particular en la universidad pública en la Argentina. Nosotros hablamos desde la universidad pública y eso no tenemos que dejarlo de lado, porque el hacer y el decir de nuestros trabajos tienen que ver y tienen que hacer mella sobre ese hacer y decir de la universidad pública, gratuita, popular y feminista. Que tanto hemos militado y que tanto vamos a seguir militando para que así siga siendo. Así que, nada, hacer esa acotación. Y en el uso de la primera persona y en el uso del lenguaje incluyente también, me estaba olvidando. Claro, y claro, se podría reflexionar largamente sobre esto que acabas de decir, Rosana, en términos de la asunción de la identidad de lo que somos en relación a una representación de autoridad que nos hemos dado con el conocimiento europeo o norteamericano. Y entonces, ahí se tendría que ahondar largamente. Pero pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible romper el blanco y derribar mitos y miedos? Y al decir blanco, entendámoslo como
ese gran océano que es la página en blanco y que a veces cuando nos asomamos a ese océano sentimos vértigo y sentimos que nos devora y nos deja sin capacidad de poder articular palabra escrita. A ver, entonces, ¿quién dice? Yo me lanzo a contestar esta pregunta. Aquí vamos con Marisol, ahí nos vamos a ir haciendo una especie de ping-pong, porque, bueno, en esto de que trabajamos siempre en equipo es parte del proceso. Hay unas cuestiones que cuando uno, bueno, se enfrenta con el hacer un trabajo de tesis en esa finalización de una carrera de grado o en una carrera también de posgrado, se enfrenta con esa hoja en blanco, pero esa hoja en blanco implica muchas cosas. Implica poner en juego un conocimiento, que es un conocimiento que tiene que presentarse a otros y otras, a veces en esto que vos decías, Guillermo, acerca de que antes teníamos los especialistas en lectura y teníamos a los especialistas en escritura y hoy tenemos a ambos. Bueno, puedo haber leído muchísimas o tener un backup, ¿no? De muchísima lectura, el tema es cómo lo bajo al papel, ¿no? Digamos, cómo hago que eso tome vida en las hojas de lo que será mi tesis, que además a veces también entra el priorito de, bueno, me van a leer colegas, me va a leer un jurado, por supuesto, al final para evaluarme, y es una evaluación entre pares, y eso también, ¿no? Entra, bueno, entra lo que nosotros podemos decir, bueno, me falta confianza a la hora de poner el inicio de cómo es, de esa tesis, porque dudo de mi capacidad para desarrollar una tesis exitosa o un trabajo exitoso, que después también tenemos que replantearnos qué significa el éxito, ¿no? en la academia. Y también, bueno, el miedo al fracaso, esto de, bueno, ¿cómo voy a, como no tengo el éxito o como no tengo, o no tengo esa confianza de cómo romper esa barrera? Porque lo que pretendo es como el gran cierre de mi carrera de grado o el gran cierre de mi carrera de posgrado, porque también ahí en base a lo que recién estábamos hablando, hay unos cánones, ¿no? Digamos que la academia maneja y que muchas veces son esa mochila que nosotros llevamos de lo que implica cerrar una carrera, ¿no? Una carrera profesional en términos de la docencia y la investigación en la universidad, pero al mismo tiempo esto de cerrar o de ponerle un moñito a la carrera de grado o a la carrera de posgrado. Y el miedo al fracaso implica que va a haber unos otros que me van a leer, o unas otras que me van a leer, hay una crítica, ¿no? Alrededor de ese trabajo que seguramente luego va a venir y que ahí. Siempre lo charlo con Marisol, bueno, con los compañeros y compañeras, que bueno, uno no tiene que sentir esa presión porque digo, no va a cerrar nada. Digo, siempre va a quedar algo que se va a desprender y lo puedo continuar. Seguramente va a haber una próxima carrera que voy a hacer, una próxima diplomatura, quizás no sea la gran. Y hay una cuestión que tenemos que desmitificar también, que es el valor numérico que nosotros vamos a tener al final, ¿no? Digamos, hay como, me tengo que sacar 10, me tengo que, como hay una obligación, que es una obligación respecto de la institución, pero también respecto, que ahí es también otro parámetro u otro eje tener en cuenta, a quién me acompaña en el proceso de dirección. Nosotros todos y todas, cuando hacemos una carrera de grado o de posgrado, y somos los estudiantes, la estudiante o el estudiante, además de enfrentar esa hoja en blanco, enfrentamos la decisión y la situación de tener que ser acompañados, acompañadas por un profesor, ¿no? Entonces es como el profe magistral que va a ser mi guía a lo largo de este proceso. Y eso implica. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, bueno, tenemos que hacer match con ese, ¿no? Como ahora en esto de las redes y el Tinder, ¿no? Tenemos que hacer un match y es una relación
que tengo que entablar con ese equipo de dirección, que implica amabilidad, sensibilidad, cordialidad, establecer un vínculo que tiene que ver con un trabajo en equipo, pero un trabajo mancomunado con un cronograma de trabajo para que no agobie a ninguna de las dos partes, ¿no? Y eso siempre es difícil porque enfrentar un trabajo de tesis implica ansiedad, por un lado, que es la ansiedad del estudiante o de la estudiante de querer recibirse, a veces con sus propios tiempos, o rápidamente o muy lentamente, porque la vida, ¿no? Y en eso es ese director o esa directora quien nos va a tener que ir poniendo o el pie en el acelerador o el pie en el freno para decir, pará, hasta acá, este es el límite. Y a veces entran en juego también los egos ahí, eso también hay que decirlo, porque por eso digo que el hacer match a mí me sirve mucho para decir, bueno, esto tiene que ser como un vínculo marital por un tiempo donde, bueno, va a haber roces, digo, como en todo vínculo, ¿no? Pero en tanto y en cuanto la cordialidad y la sensibilidad estén sobre la mesa y se establezcan pautas, tanto de tiempo como de trabajo, seguramente se va a llegar a buen puerto. Mari, te veo con el micrófono abierto. No, que en ese sentido también agregar el compromiso, digamos, de ambas partes, ¿no? Por parte del estudiante o de los estudiantes, en nuestro caso, en las carreras de grados, está permitido que la tesis la puedan hacer hasta de cuatro estudiantes, no así en el posgrado, pero sí en grado. Y bueno, y con el director, con la directora o con el equipo de dirección, que también comprende un codirector o asesores, si es necesario. Pero bueno, sí, en la experiencia que tenemos nosotros, básicamente lo que vemos en esto de la hoja en blanco es llegar con una crisis, digamos, de no saber o de considerar que durante ese tiempo no hay un bagaje construido, digamos, ¿no? De conocimiento y de encontrarse con lagunas, de decir, bueno, ¿para dónde partimos desde acá? No, siento que no sé nada. Eso suele pasar mucho en el espacio áulico. Cuando damos este taller de eso, ¿no? Del sentimiento, en la gran mayoría de creer que no saben o que no pueden abordar un tema desde la disciplina, en este caso que nos convoca a nosotros, que es la comunicación social. Bueno, también en otros talleres que hemos dado, como decía hoy Claudia, también porque el tema de la escritura es fundamental y de la edición en cualquier disciplina, también pasa eso, ¿no? Eso está muy, muy establecido. O también esta cuestión de que el que llega convencido de algún tema, ¿no? Abordar y que uno entiende que está más allanado porque decís, bueno, esta persona quiere trabajar sobre este tema. Pero también ahí, con esto que hablamos también del ego, aparece esta cuestión, sobre todo cuando empiezan a investigar o a trabajar sobre los antecedentes de ese tema, de decir, no, bueno, esto ya fue investigado, esto ya fue vastamente abordado, entonces yo ya no tengo nada para ofrecer acá, y bueno, también hay que ahí empezar a desandar esa cuestión de la confianza, de decir, bueno, no, hay otra mirada que vos podés dar, hasta, no sé, hasta en el universo de análisis que se conforme o el estudio de caso que vaya a hacer esa persona, también va a tener una impronta única. Y que también esto, ¿no? Convencerlos de que nada no está investigado y que siempre podemos aportar a todo eso que viene siendo desarrollado otra perspectiva, otro punto, otro enfoque. Bueno, y eso también es un trabajo que hacemos desde nuestro espacio como docentes. Y bueno, y en función también de romper esto de la hoja en blanco. Es muy importante luego, una vez que trabajamos ya en definir el tema o de los que ya tienen, como decía recién, el tema definido, de poder encontrar qué, ¿no? Qué desde sus deseos pueden mirar sobre el mismo. Nada, empezar a trabajar sobre una estructura, ¿no? Poner como un orden para que nos ayude a empezar a caminar ese camino que uno parece, bueno, hoy escribí un párrafo y
tengo que llegar, no sé, en nuestro caso, que según reglamento, en las tesis de investigación son entre 60 y 70 páginas máximo, y parece algo inalcanzable. Y después, cuando empiezan a trabajar y a poder escribir y desarrollarse, van dando cuenta que no, que empieza el otro problema, ¿no? También, que decía Rosana, tener que recortar y tomar decisiones, que también es otra cuestión difícil en la escritura. Sí, y En esto. ahí, Sí, sí, y sumar que en ese proceso de confianza, digo, recién relativa lo que se trabaja, lo que uno va trabajando con el estudiante. Uno lo hace desde la, digamos, desde la docencia, por supuesto, porque digo, ahí acompañamos a los estudiantes, pero también es acompañar y capacitar a los docentes, ¿no? Y ahí hay una cuestión particular y muy esencial respecto a, bueno, estamos acompañando el proceso de un estudiante, pero también estamos acompañando el proceso de un docente que se hace cargo desde ese compromiso que decía recién Marisol, de un proceso de dirección de tesis. Que ahí también entra algo que no hay que dejar de mencionar, que es, bueno, que lo decía, ¿cómo es? Y lo mencionaba Claudia al inicio, que tiene que ver con qué es lo que espera la institución. Nosotros lo hemos charlado la vez que nos encontrábamos con, ¿cómo es? Por primera vez con Guillermo y con Sandra, respecto de las normativas, de las necesidades que tiene esa institución, pero que muchas veces tiene una normativa determinada, pero no lo acompaña a esa normativa con determinadas prácticas para hacer posible, ¿no? El acompañamiento de los docentes o el acompañamiento de los estudiantes. Pues es muy fácil decir, ah, los docentes se tienen que capacitar sobre prácticas de lectura y de escritura, pero si no le ofreces talleres para que eso suceda, bueno, el docente tiene que ir por afuera, digamos, ¿no? Esto mismo es una capacitación, digo, hoy estamos dialogando en un conversatorio que al mismo tiempo no es solamente un conversatorio entre pares, es una capacitación a otros y otras que de los cuales se desprenden ideas que cada uno y cada una pueden luego hacer en el aula. Entonces, inclusive es una decisión política que en nuestras carreras, tanto de grado, en las de posgrados es obligatorio, pero en las de grado, que tengan una tesis al final del recorrido de la carrera. Sí. Si como decisión político-académica la carrera finaliza en una tesis y tenés que poner un taller que trabaje sobre eso, ¿no? Y a veces no sucede, ¿eh? Acá por lo menos en la Argentina nos está pasando que algunas carreras plantean ese taller y después no tienen ni siquiera un taller de escritura académica, ¿no? Entonces, Claudia hablaba de su hijo ingeniero forestal y a lo largo de toda la carrera tienen un taller extracurricular, o sea que lo pueden elegir si es que quieren, sobre normas APA, ¿no? Digamos, o de escritura básica, de escritura académica básica. Bueno, esas son cuestiones que hacen a que la institución quiera o no desmistificar el romper o el bloqueo y romper ese momento de la hoja en blanco, digamos, porque si no el estudiante o la estudiante no va a saber cómo fragmentar su cronograma de trabajo, cómo buscar al director, cómo fragmentar el ir escribiendo porque una recomendación, fragmentar el proceso de escritura, digo, ir escribiendo de acuerdo a un índice, de acuerdo a un índice que se condice con un calendario de trabajo, armando un plan de trabajo, recortando el tema. Hoy Marisol decía, bueno, siempre voy a encontrar el lugarcito donde me voy a meter, ¿no? Para poder, porque digo, no es que, siempre se lo decimos a los estudiantes, no es que está todo escrito, ni es que está todo investigado. Bueno, ¿cómo me voy a ir metiendo ahí? Bueno, eso es leyendo, es haciendo el estado del arte, el estado de la cuestión, para identificar cuáles son las posibilidades que tengo de ese agujerito por el cual yo me voy a meter, para poder formularle preguntas y poder ir hacia mis objetivos. Mari. Sí, nada, y en esto Y también, sabes, bueno. Sí. un apunte que quisiera hacer, para que dar ahorita la palabra a Marisol y ya podamos luego pasar a la siguiente pregunta. Me pareció rescatable y sobre todo resaltable la observación que hizo Marisol
respecto a la estructura. Mientras también no les dotemos de estructura a los alumnos, tanto mental como en términos formales, la hoja en blanco los va a devorar. Y ya complemento esto, como el síndrome de la hoja en blanco es bastante extensivo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado observaciones de escritores que hay un momento en su carrera que cuando se enfrentan, y escritores ya realizados, consumados, se enfrentan a la hoja en blanco en un momento dado de su trayectoria y eso los devora? Es decir, que en ese momento, digamos, lo que ellos dirían, se me acabó la inspiración o estoy en un impasse, en fin. Pero finalmente también ellos, de alguna manera, la hoja en blanco termina por devorarlos, ¿no? Es decir, entonces sería cuestiones también de meditar y reflexionar lo que es este síndrome de manera más extensa y amplia, ¿no? En términos de la escritura general, ¿no? Marisol, ¿querías señalar algo? Sí, más que nada, bueno, en esto que decís, que también viene a colación a lo que iba a decir, bueno, esto de la estructura, digamos, como para, bueno, esto de uno tenga experiencia o no, el síndrome de la hoja en blanco creo que nos puede pasar a cualquiera, nadie queda exento de eso porque también tiene que ver con los procesos en los que nos encontramos, el contexto, un montón de otras cuestiones. Que también eso está bueno bajarlo, ¿no? Porque también el estudiante cuando estás, piensa que vos lo tenés resuelto y que te sentás y que escribís 100 páginas en un abrir y cerrar de ojos y no es tan fácil también. Todo es, requiere un método, un proceso, tener una rigurosidad. Y yo creo que esto que, de la estructura, los endereza un poco, sobre todo en este inicio, ¿no? De decir, bueno, entender qué partes, al menos desde lo institucional, desde lo que la institución propone, desde su reglamentación. Decir, bueno, ¿a qué tiene que responder, no? Primero, bueno, obviamente que a la disciplina a la que está, a la que se inscribe, y luego a un montón de otros lineamientos que ya fueron preacordados y establecidos en ese reglamento por cada institución. Entonces, bueno, yo creo que esos pasos a seguir como una receta acomodan muchísimo y ayudan a ir caminando escalón por escalón lo que tienen que ir haciendo para estructurar primero un plan, digamos, una propuesta y luego la tesis en sí. Pero bueno, nada, es como un conjunto donde todo tiene que estar amalgamado, acompasado, el trabajo en equipo con el equipo de dirección, valga la redundancia, con, digamos, también con el proceso y el compromiso del estudiante. De nada, de ir teniendo tiempos establecidos, de tratar de cumplirlos, de trabajar también en esto desde cuando nosotros somos también, además de docentes, acompañamos en las direcciones, de decir, bueno, ¿no? Vamos a establecer para este capítulo aproximadamente tantas páginas, para tal día, digo, bueno, eso también da estructura, ¿no? Más allá de que después uno puede ser flexible porque puede entender que al otro le pudo haber sucedido algo y no puede cumplir, no sé, en vez de las 15 páginas que dijimos para la semana próxima, bueno, hizo 13 en 10 días. Bueno, más o menos vamos como ahí negociando, porque también se trata de eso, ¿no? De una negociación, pero con un acompañamiento y una exigencia que tiene que estar constantemente marcando ese ritmo. Y que ahí, digo, para ir cerrando, porque yo que soy de Virgo y entonces voy siguiendo el relojito y para ayudarte a vos, Guillermo, en ese sentido, en ese a veces no poder cumplir, también entender, a mí me gusta mucho la frase que te habíamos pasado nosotros en nuestra exposición, que es la de continuamente, una frase de Casaní, que lo que dice que continuamente cuando escribimos nosotros vamos a hacer borradores, correcciones, continuamente. Entonces esa estructura, además de flexible, va a implicar que vayamos mejorando, ¿no?, la escritura en ese paso a paso, borrando y escribiendo y borrando y elaborando nuevas ideas. Y como para darle cierre, recomiendo mucho un libro de Sabino, que es cómo escribir una tesis, que establece como tres pasos, ¿no? A los cuales nosotros le sumamos otros dos más, que es entender que todo trabajo científico, académico, comunica algo concreto,
que parte de esta estructura que recién decía Marisol, que vamos a tener, ¿no? Digamos, este ir haciendo, ir reviendo, que vamos a exponer, ¿no? Resultados de manera ordenada, de manera cuidada, de manera precisa, atendiendo a lo que pide también ese para qué de la institución, entendiendo también que hay que pensar un estilo, que es el estilo propio, y ahí está esto que decíamos nosotros de encontrar esa primera persona, esas marcas, ¿no? O esos marcos teóricos que nosotros queremos adecuar a ese trabajo. Y ahí agregarles este punto 4 y punto 5, que es que siempre va a demandar y que vamos a tener que tener en cuenta que alguien nos va a leer, digo, hay un alguien que va a estar atento a la lectura de nuestro trabajo y que el resultado, ¿no? Este resultado que tiene que ver con lo ordenado, cuidado y preciso, no va a significar un cierre total de nuestras carreras. Tenemos que en eso relajar la mochila, disfrutar el proceso, ¿no? Y el disfrutar, ¿no? Digamos, en este intento de búsqueda del goce, va a tener que ver con que hayamos buscado también un tema, ¿no? Para ese trabajo que nos implique el goce y el deseo. Si ese goce y deseo no está desde el inicio, difícilmente vamos a poder vencer el bloqueo y la hoja en blanco que estuvimos hablando desde el inicio. Así que nada, como para darle un cierre y abierto a las preguntas, por supuesto. Bueno, y para ir formulando la siguiente pregunta, porque esto cada vez se pone más emocionante, ¿no? Entonces creo que la siguiente pregunta incide en esto que se ha estado hablando, es cómo influye la institución y sus representaciones en estos procesos de escritura. A ver. Influye y mucho, y ahí Cris también puede ayudar. Influye un montón, diríamos, en la Argentina, los pibes y pibas, porque es esto que mencionaba un poco al pasar Clau, insisto, pobre Julián, lo estamos citando un montón, el ingeniero forestal, hijo de Clau. Porque alguna vez fuimos a esa institución o he ido también con otro grupo de colegas donde, bueno, los chicos y las chicas no saben cómo hacer la tesis, ¿no? Bueno, pero entonces fijémonos qué es lo que está fallando, ¿no? En esa institución, porque a veces tenemos una representación de que, bueno, sí, ponemos una tesis al final del camino, pero no estamos dando las herramientas para, y damos por sentado que todos los estudiantes, que porque en teoría venían de la escuela secundaria, que es el pregrado, ¿no? Nuestro, venían con herramientas para. Entonces, ahí hay una representación de la institución que no se está condiciendo justamente con lo que está pidiendo en su trayectoria curricular, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo hacemos que eso funcione, digamos. O cambiamos el plan de estudios e incorporamos materias vinculadas a el proceso de tesis, o vamos a ahí la que fracasa es la institución, no es el estudiante, ¿no? Digamos, la que fracasa es la institución y no el docente que acompaña también ese proceso, porque también la institución puede pensar que hay docentes que pueden acompañar ese proceso de tesis y resulta que tampoco está capacitado, pero que la institución tampoco le está dando las herramientas de capacitación. Cris. Sí, ahí hay una arista más que nosotros ubicamos en la conversación, que tiene que ver, bueno, cuál es el rol institucional también en un momento de dinámica desafiante que tiene la actualidad, la era digital, por ejemplo, porque a todo lo que han mencionado Claudia, Rosana y Marisol, que tiene que ver con estructuras de texto, modos de presentarse frente a un texto. También hay que pensar una cuestión que seguramente todas las universidades de América Latina y del mundo están pensando, que es la intervención o la irrupción de la inteligencia artificial. Es algo que nosotros y nosotras venimos pensando también, estamos trabajando para ver, bueno, cuando hay que romper una hoja en blanco, en muchos casos la inteligencia artificial se presenta como una panacea, como un lugar que me puede incentivar e invitar a poder escribir algo sobre un tema que desconozco, pero deposito como una buena fe. En ese aparato. Destaco lo institucional porque hoy por hoy son preguntas, son inquietudes, son charlas que tratan de fortalecer
formaciones docentes, formaciones de estudiantes, promoción de estudiantes, hay como inquietudes derivadas, y nosotros en este caso, desde un lugar que tiene que ver con la lectura y la escritura y el análisis del discurso, en su gran mayoría también, tratamos de ver, bueno, de qué manera podemos vincular o hacer un puente entre la inteligencia generativa textual, que puede ser el reconocido ChatGPT, y en tanto docentes, nosotros y nosotras, pensarnos también como un rol de acompañamiento de estudiantes, pero también de generar distintas alertas, generar distintas alarmas, tratar de acompañar el panorama, que es bastante amplio y tiene diferentes preguntas. Por ahí, acá, una cuestión para no tomar tanto tiempo, pero sí para dejar algunas inquietudes, porque quiero decir, Guillermo, Sandra y en general el público que está también, no es una cuestión que está definida, lo de la inteligencia artificial. Es una cuestión en la que estamos con profundas inquietudes desde el área de la educación superior, pero también desde diferentes áreas, del área del pregrado, la secundaria, que le decimos en Argentina, la escuela media, la escuela primaria, la escuela inicial. Pero hay muchas preguntas que nos suceden a partir de la inteligencia artificial. Primero que nada, es una interrupción que en el aula universitaria está absolutamente presente. En algunos lugares con mayor lentitud, en otros lugares con mayor velocidad. Ahí aparecen o surgen dos inquietudes puntuales en el ámbito de la lectura y la escritura. Apocalípticos e integrados, volviendo a Umberto Eco. Quienes están absolutamente en contra y quienes están absolutamente a favor. Y a partir de ahí, nosotros, en el caso de que trabajamos en conjunto y siempre estamos trabajando y abordando junto con tesistas, haciendo tutoreos o acompañamientos puntuales, bueno, tenemos que encontrar ahí una cuestión que tiene que ver con el pensamiento crítico, tratar de reflexionar junto con el estudiante, la estudiante o el docente, la docente, y decir, bueno, ¿de qué manera podemos utilizar esto? Pero también desde un rol empático, porque acá siempre tenemos un papel de acompañamiento que no expulsa, sino que incluye, es incluyente, trata de traer las preguntas, no expulsar a quien pregunta, sino a partir de la pregunta, incluirlo. Y venimos trabajando también con la especialista Mariela Viñas, que trabajamos mucho, que es hermana de Rosana, que también pertenece a la Universidad Nacional de La Plata. Estamos pensando en modos de entender la situación, porque es una situación de transformación. La escritura académica está encontrando una dinámica muy fuerte con la inteligencia artificial, que desde este lugar, desde el lugar de docentes, tenemos que identificar cuando eso efectivamente se produce por una inteligencia artificial, pero tenemos que tratar de pensar junto con el estudiante o la estudiante, bueno, de qué manera puede interpretar que si le regala toda la identidad a un espacio digital, es muy posible que no tenga voz propia. Y esto sirve mucho a la hora de presentar una tesis, por ejemplo. El hecho de presentar una tesis es una producción, es una especialización académica, es una intervención en el ámbito de la academia, es una forma de integrar nuestros conocimientos a lo largo de una trayectoria académica. Y tal vez por el simple hecho de querer romper una hoja en blanco, ubicamos una pregunta en un sector de inteligencia artificial y lo que nos responde lo volcamos sin ningún tipo de problema en una hoja en blanco, es un tema que merece ser discutido, que merece ser pensado. Obviamente son otras cuestiones que también hemos hablado mucho con Claudia, con Marisol y con Rosana, que es, bueno, ¿quiénes son los dueños de la inteligencia artificial? ¿Quiénes son los dueños de esos espacios? Todas preguntas que yo entiendo que la universidad pública en Argentina y las universidades en América Latina tienen un rol muy importante para preguntar. En nuestro ámbito es la lectura y la escritura, pero calculo yo que ingeniería, abogacía, medicina, se lo está preguntando también. ¿De qué manera podemos incluir críticamente, pero también de un modo articulado, a la presencia de las inteligencias artificiales? Y ahí hay algunos interrogantes, porque en el término de la escritura y la edición hay muchas herramientas que permiten corregir errores, mejorar la organización de ideas, potenciar argumentaciones a partir del empleo de la inteligencia artificial. También aparece un uso puntual que refiere a mejorar o potenciar fundamentaciones, objetivos, marcos teóricos, estados del arte o antecedentes, todas dinámicas que hemos nombrado acá y que supuestamente cuando uno lo vuelca a un espacio de inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos devuelve algo, un paquete ordenadito para poder incluirlo en una tesis. Acá aparece el rol que
Por lo menos yo lo he visto en diferentes lugares y lo hemos trabajado. Vuelvo a citar a Mariela Viñas porque hicimos un seminario en el que trabajamos puntualmente sobre eso y lo dictamos, que tiene que ver con el rol de curadores y curadoras que tenemos que tener. Y esto es muy importante para gente de edición, gente que proviene de la bibliotecología, como Mariela Viñas, que también es bibliotecaria, bibliotecóloga. Hay una cuestión ahí que refiere muy fuertemente al rol activo que tiene que tener el estudiante o el docente a la hora de encontrarse con la inteligencia artificial. No perder esta situación de tutoreo, curador, en el cual puede utilizar como asistencia a la inteligencia artificial, pero no perder de vista que la última palabra la tiene, en este caso, el ser humano que produce un texto, el ser humano que edita, el ser humano que lee. Creo que es una buena forma de tener una relación de ida y vuelta, en el cual siempre, insisto, tenés que la última palabra la tenemos quienes estamos habitando el lenguaje, habitando la palabra, acompañando la palabra. Esta es una cuestión que sirve mucho, y esto lo digo como un tip favorable para docentes que estén quizás prestando atención en YouTube, que en el aula sirve mucho blanquearlo, transparentarlo con estudiantes, porque el estudiante o la estudiante lo toma como un punto de partida interesante. De hecho, Argentina es muy futbolístico, sabemos que es el campeón mundial de Qatar, el último mundial. Entonces, lo que sucedió ahí es que había unas preguntas que le hacían los estudiantes al chat GPT, que era preguntarle quién era el último campeón. El chat GPT, la versión gratuita, llegaba hasta el 2021 y no sabía quién era el último campeón. Entonces, con algunos estudiantes decían, che, ¿cómo no van a saber cuál es el campeón último? Entonces, esta herramienta no da tan buenas respuestas. Y ahí queremos decir, hay respuestas que da, pero no todas son fiables. No todas son confiables. Entonces, fíjense cómo con un ejemplo, que lo puede emplear cualquier persona en Perú, Colombia, México, con el acontecimiento que quieran, van a ver cómo genera algún tipo de inquietud en estudiantes. Y tal vez eso que dijimos en el aula tiene más fuerza que decirles, fíjense que la herramienta suele mentir, no suele decir la verdad, y por ahí como hay una cuestión ahí de déficit de atención también, por ahí se abruma el chico y la chica y dice, no quiero saber más lo que dice este profesor. Pero cuando utilizamos lúdicamente y lo articulamos con lo que es lo habitual y lo cotidiano para estudiantes, ahí el chat GPT empieza a verse de otro modo. ¿Esto significa que hay que dejar de usarlo? No. Lo que significa es que hay que tratarlo críticamente o tratarlo desde un espíritu para pensar de qué manera vamos a estar lidiando con esto. Porque de hecho hay como dos opciones que podemos tomar. O se lidia con esto de un modo crítico espantoso o se articula sin perder el espíritu crítico, pero no negando que el futuro es algo que está muy presente. Porque vieron que cada vez el futuro está a la vuelta de la esquina. A veces el futuro repite el pasado, cuestiones que sabemos también. Pero hay una dinámica ahí que hay que tratar de entender cómo estas herramientas pueden ser útiles a la hora de emplear el trabajo docente. En el caso específico, insisto, de la lectura y la escritura, son paradigmas que tenemos que entender, que interpretar, así como presenta oportunidades y nociones renovadas para docentes y estudiantes. También presenta algunos desafíos, algunas complejidades, la cuestión ética, la cuestión vinculada a la cita, a la norma APA, al acontecimiento del plagio, cuando hay una cantidad de palabras que significan ahí adentro y que no sabemos muy bien de quién proviene, porque lo que hace la herramienta es tomar un montón de información y ahí se pierden las identidades. El hecho de reforzar las citas, reforzar que la palabra del otro vale, así como la mía, del mismo modo, y que necesita ser destacada y detectada, es algo que también sirve mucho al momento, por ejemplo, de trabajar con proyectos finales de carrera o trabajos finales de carrera, en los cuales hay que hacer como una especie de revisión también con tesistas y decir, bueno, revisemos a ver qué cantidad de citas tenemos, cómo hemos citado, si están bien las bibliografías, si las referencias son correctas. En el caso de que haya habido una instancia de utilización del chat GPT o de la herramienta Gemini de Google, bueno, intentemos ver que sea un asistente, que sea un acompañamiento, que en tal caso se pueda citar, pero que no ocupe todo el trabajo de un estudiante que ejerce un lugar de investigador e investigadora
y esto es algo que hacemos mucho también en la facultad de periodismo, que es también tratar de incentivar a que exista una instancia de posgrado, una instancia de avance. De hecho, tanto Rosana como yo, como Claudia y también Marisol, estamos en momentos de tránsito de posgrado. Esto es una cuestión de continuidad. Y siempre el estudiante tesista está la idea de no decirle que se termina ahí, sino que continúa. Continúa con diferentes revisiones, entre ellas, por ejemplo, algo muy actual, que es el acto o el hecho de revisar nuestra situación docente y nuestra situación de estudiantes con la inteligencia artificial. Yo creo, y nosotros creemos también, que la ética y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial es vital, es central, es clave. Si bien, insisto con esto, porque es una cuestión muy dual, si bien optimiza los procesos educativos, también nos obliga o nos impulsa a encontrar un enfoque crítico. Y acá lo conecto con la pregunta nuevamente de Guillermo. Sigue habiendo ahí un factor fundamental que es qué lugar le va a dar la institución o las instituciones a este tipo de preguntas, a este tipo de integraciones de la inteligencia artificial, porque requiere reflexión, nos habla de una accesibilidad, nos habla de brechas educativas, nos habla de desigualdades también, porque todo aquel que tenga una cercanía y una profundización capacitada de inteligencia artificial frente a un otro que no tiene tantas herramientas, va a construir una desigualdad. En términos de texto, va a haber alguien que tal vez tenga una promoción de texto mucho más activa que otro. Entonces, ahí el papel docente sigue siendo vital, el papel de la institución también. Hay una noción importante, y vuelvo con esto, de no perder el rol de curadores, de no perder el rol de sujetos y sujetas activos y activas, al momento de no dejarle todo el lugar a la tecnología, utilizarla, plantearla como un acceso, plantearla como una asistencia, pero no perder de vista que nosotros y nosotras somos productores de texto, productores de sentido y productoras de sentido, tenemos noción sobre lo que sucede alrededor, tenemos una situación en la cual sabemos lo que es el contexto, estudiamos el contexto, leemos de una forma que nosotros solemos decir, o solíamos decir también en el ámbito de el viejo taller de textos o comprensión de textos y el actual taller de lectura y escritura, donde trabajamos con Rosana en la Universidad Nacional de La Plata, que es una lectura que es triádica, que entiende lo que es un autor, entiende lo que es el contexto y entiende lo que es el texto a la hora de una lectura, de una tesis o de otra producción. Bueno, no regalarle todo eso a un sistema. No perder de vista que nosotros y nosotras podemos seguir teniendo la conducción de todo eso, que tiene que ver, de hecho, con conducir el modo de vincularse con la textualidad y conducir el modo de vincularse con la lectura. Que ser o estar cerca de la lectura y la escritura o participar en el ámbito de la práctica de la lectura y la escritura, siendo docente, siendo estudiante, siempre requiere un rol activo, un rol de respeto frente al pensamiento de otro y también un rol activo de profundizar el conocimiento. Frente a esto, insisto, la inteligencia artificial es un acompañamiento, es una asistencia, es un modo de acercamiento, pero no deja de ser también un desafío para que quienes enseñamos en el ámbito de la lectura y la escritura no perdamos de vista que seguimos siendo seres humanos que están transitando el ámbito de la lectura y la escritura con los errores, los fallos que puedan tener y también confiando en nuestro juicio crítico que sigue estando a veces cerca de los libros, cerca de las hojas de papel y cerca de lo que es el acompañamiento empático y de revisión o del ojo propio revisando una hoja de guión. Esto es lo que quería mencionar, pero especialmente para no perder de vista una discusión tan vigente como es la inteligencia artificial. No, pues muy bien, con esto Cris estableció el puente entre la pregunta que había formulado anteriormente y la que venía después, que era precisamente sobre la inteligencia artificial. Entonces, creo que con esto se redondea y se canaliza una pregunta hacia la otra. Yo nada más, ya para ir cerrando, porque el tiempo ya se nos está yendo, Sí. quisiera hacer nada más un breve comentario y dejar unas últimas palabras muy breves al grupo para que puedan externarse también su opinión. Considero que en la medida en que a lo largo de los siglos hemos establecido como forma de expresión la lectura y la escritura y que incluso, como mencionaba al principio de esta charla, se han establecido estos
continuum entre una y otra, las hemos asimilado de tal manera que forman ya parte de nuestro ser como seres humanos. En esa medida, a través de la escritura y la lectura, nos definimos como lo que somos y nos encontramos a nosotros mismos. Leer y escribir, pues prácticamente nos dice quiénes somos, pero también nos dice cómo es el mundo y cómo son los otros. Es decir, nos humaniza. Son ya prácticas muy humanizadoras que nos definen. Y este ascenso de la tecnología y a través de la inteligencia artificial nos enfrenta a estos retos que Chris muy bien estuvo definiendo y caracterizando. Cómo la institución está dando apertura a estas tecnologías y que en muchas ocasiones se está montando sobre ellas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Entonces es muy pertinente saber desarrollar una actitud crítica frente a ese ascenso de las tecnologías para sabernos defender y seguir defendiendo nuestra humanidad a partir de estas. Se me cortó. Yo no estoy Creo escuchando que nada. Claro, creí que era yo sola, pero no, me parece que se le no, quedó cortó congelada la a imagen. Guillermo. Claro. Sí, Ahí está. parece que tenemos una dificultad también de tecnología con el profesor Guillermo. Qué Puede pena. pasar, puede pasar. Claro, Sí, ya. obviamente. Ya en el momento, pues, de cierre del conversatorio. Bueno, yo creo que esperemos 2 minuticos a ver si no vamos cerrando, porque ya él estaba también haciendo como el comentario de cierre. Creo que hoy se ha reflexionado sobre unos puntos muy importantes frente a la lectura y la escritura. Yo, mientras tanto, le voy recordando a nuestra audiencia que mañana tendremos dos talleres. Uno en la mañana sobre el modelo de edición independiente. Es un taller dirigido a editoras y editores independientes acá en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. En la tarde tendremos una charla taller sobre experiencias lectoras. Y eso a las 2 de la tarde, y a las 4 tendremos un taller sobre la producción de textos académicos. Todo el tema también de corrección de estilo y de publicación. Entonces, invito a todos y todas quienes nos están acompañando, pues, por el canal de YouTube, para que estuvieron hoy con nosotros, para que mañana también nos acompañen. Y el viernes 13, el viernes de esta semana, estaremos en el Salón Humboldt del Jardín Botánico de Medellín, donde tendremos un panel sobre edición alternativa, edición independiente, luego un conversatorio sobre edición comunitaria y cerramos la tarde con un taller sobre microbibliotecas. Así que también los esperamos que nos acompañen todo el viernes en el Jardín Botánico, y esta es nuestra agenda de este año del coloquio. Bueno, pues como veo que parece que el profesor Guillermo no alcanza de pronto a ingresar de nuevo. Entonces, bueno, yo le doy las gracias a Marcelo, a Roxana, a Cristian, a Claudia y a Marisol por compartirnos esa experiencia tan interesante. Este video quedará grabado en el canal de YouTube de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y espero que pronto podamos seguir haciendo trabajo conjunto en relación con la formación de editores, todas las prácticas sociales y culturales de la lectura y la escritura. Un gran abrazo a todos ustedes allá en Argentina y qué rico que sigamos estrechando lazos entre Colombia y Argentina en función de los procesos editoriales y educativos.